gusto acompañar al grupo Budeguer, que está haciendo un gran esfuerzo, que son una empresa de prestigio en Tucumán, que vienen trabajando hace mucho tiempo, hace muchas décadas en la industria azucarera, y que hayan tomado la decisión de venir a Jujuy, de invertir y de realizar las inversiones que están haciendo en este ingenio, que siempre digo que era un gigante dormido, lamentablemente en una quiebra que terminó en manos del Estado, y el Estado, que es el peor administrador de la industria, o de una industria como esta, nos puso alguna vez en riesgo también de que este ingenio se cierre y que los trabajadores pierdan, ¿no?, algo que es tan importante como es la fuente de trabajo. Así que gracias a Dios, un grupo tucumano ha mirado Jujuy, ha venido a invertir con muchos problemas al inicio, y la verdad que es un gusto que desde hace tantos años que no empezaba la zafra en tiempo, estemos acompañando al pueblo de La Esperanza, al grupo Budeguer y al conjunto de los trabajadores en este inicio de zafra. La crisis económica en la que estábamos inmersos, no solo como país, sino como todo el mundo, sumale a la pandemia, sumale a la reconstrucción que tuvimos que hacer con la fábrica. Muchos pensaban que no iba a volver a haber zafra al año siguiente de semejante accidente. Lo logramos reconstruir y pusimos todo nuestro esfuerzo, que todavía tuvo que ser mayor por estas complicaciones externas que no dependían de nosotros, tanto económica y por la pandemia. Hemos logrado sobrellevar todo eso, y hoy hemos logrado un objetivo que hacía años que no se lograba, que era empezar una zafra temprano. Todavía queda mucho trabajo por hacer. Ustedes ven que el edificio todavía no ha cambiado. Lo último que se hace es cambiar la fachada. Primero se cambia la panza y el corazón para producir bien y lo más eficientemente posible, extraerle hasta el último gramo de azúcar a cada caña. Se está invirtiendo, la mayoría con capital propio. Hoy no es fácil acceder a créditos a largo plazo para las inversiones en bienes de capital, que es lo que se está haciendo acá en esta fábrica. Todo el proyecto de La Esperanza, digamos, lo que es ingenio y campo, son 740 trabajadores que están trabajando hoy. Cuando hemos tomado el ingenio, le dimos trabajo a 600 personas. Hoy ya estamos en 740.